Bueno, vamos a ver. Alex, buenas tardes. ¿Puedes reaccionar a la canción de Dulce, Aún lo amo, y dedicársela a mi mamá, que está pasando por un momento complicado de salud? Somos seguidoras de tu canal y sé que tu dedicación le hará mucha ilusión. Si es así, te dejo el link del vídeo. Muchísimas gracias, te queremos. Pues no se diga más. Muy buenas, chicos y chicas, y bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, ya lo habéis escuchado, ¿no? Me ha llegado esta petición un poquito especial. Yo la verdad es que hoy no tenía intención de reaccionar a Dulce, pero a mí me enseñaron que es de bien nacido ser agradecido. Entonces, con una petición así y sabiendo que le hará mucha ilusión a una persona que no está muy bien de salud, yo lo hago, por supuesto, y con todo el cariño del mundo. Así que esta reacción va dedicada a Lucía CM, no voy a decir sus apellidos, es una canción que me habéis pedido un montón. Así que bueno, vamos a aprovechar. De hecho, yo tenía muchas ganas de reaccionarla, aunque la tenía anotada para dentro de 11 días, para ser exactos. Así que no me enrollo más y... ¡música, maestro! Vale, ok, un momento, estoy viendo que este vídeo es un vídeo promocional. Así que imagino que Dulce hará playback, pero me va a venir muy bien porque así voy a escuchar de pleno la voz de Dulce y así podré contemplar mejor todas las características que tiene esa voz, que hasta ahora todo lo que he reaccionado ha sido en directo y entonces, pues claro, no es lo mismo un directo que un vídeo promocional donde hace playback y está todo medido al milímetro. O sea que me viene estupendo que esto sea un vídeo promocional. Venga, vamos al lío. Aún lo amo, de nuestra querida Dulce. Vamos allá. Una sinfónica. Ok, qué épico, ¿no? O sea, esto ha empezado muy épico con esos coros, esa sinfónica sonando ahí a pleno rendimiento y Dulce, o sea, una diosa griega, ¿eh? O sea, ¿Qué planta tiene esta mujer, de verdad? Y encima la ponen en ese escenario que luce aún mucho más. Esto pinta muy bien, ¿eh? Sé que es muy triste y doloroso, amigo mío, pero yo creo que lo nuestro no da más. Honestamente, he intentado enamorarme, pero no he logrado amarte. De verdad que esta mujer tiene algo especial, ¿eh? O sea, aún no ha hecho nada grande con su voz, aún no ha demostrado absolutamente nada, de hecho parece que esté narrando, y ya nos tiene embobados. Y esa voz tan dulce, al mismo tiempo tan profunda, y también tiene ese toque de autoritarismo vocal que impone mucho, y bueno, es que es muy completa. Siempre lo digo, pero es que es verdad, es una artista muy completa. Lo que se dice amar, aunque he vivido junto a ti mil alegrías, días y noches de placer y de pasión, aún olvido al que tanto amé un día. Y es que ese hombre aún está en mi corazón. Vale, paramos antes de que empiece el estribillo porque estoy seguro que viene ahora el estribillo. Qué bonito cómo está creciendo vocalmente la canción junto con los instrumentos. O sea, está haciendo que poco a poco nos esté llevando a la cima de la montaña. Para ahora estoy seguro que esto va a explotar. Es una canción muy profunda, muy romántica. Y la letra, ahora sí, estoy prestando mucha atención porque es una parte importante de la canción. Y es muy bonita, de verdad. Es muy bonita, muy sentida. Ahora entiendo por qué me la pedís tanto. ¡Wow! Yeah.
Está claro que es una balada romántica muy bonita y es muy profunda. Además, la está interpretando con esos leves gestos que hace con las manos que aún la hace más suya la canción. Es preciosa. La verdad es que es una canción preciosa. ¡Vamos! No conozco el autor de esta canción o si se escribió para otra persona, pero creo que han dado en la diana de que sea Dulce la que la interprete. Ahora mismo no se me ocurre cualquier otra persona o cualquier otro artista que lo pudiese hacer mejor que ella. Está en un nivel increíble. Y aparte de nivel vocal, la profundidad de lo que es la canción, la lírica, la letra. Encima con una banda sinfónica ahí detrás, es que eso es rizar el rizo. Me encanta Dulce, o sea, soy súper fan de ella. Por cierto, Dulce, si me estás escuchando, me gustaría hacerte una entrevista un día. Yo lo lanzo ahí y si cuela, cuela. Tiene garra, tiene fuerza, sentimiento, pasión. Madre mía, el broche final, esa guinda del pastel ha sido increíble. Pedazo agudo con sentimiento, con pasión, con fuerza, con garra, con sensibilidad. O sea, me faltan adjetivos. Voy a tener que sacar el diccionario para decir adjetivos de lo que acabo de ver y escuchar. Es muy grande esta artista. O sea, llevo ya como 3 o 4 reacciones a ella y pienso seguir porque es que me encanta. Y si a ti también te ha gustado esta reacción y en general mi canal, así, todo en general, animo a que te suscribas, a que me dejes un comentario, un like, me apoyes para poder seguir creciendo, que estamos ya, o sea, estamos rozando los 50.000. Estoy ya con la yema de los dedos tocando los 50.000, que es un sueño para mí y estoy dispuesto a llegar lejos. Con vuestra ayuda y con mis ganas, yo lo tengo claro, voy a por ello. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Os quiero!